Royal Caribbean International sigue innovando y construyendo nuevos barcos para brindarles a todos ustedes las mejores vacaciones. Soy Amari Serrano y en este segmento de A&E Tours te presento qué hay de nuevo en Royal Caribbean International. Acabamos de ver uno de los nuevos barcos que está próximo a inaugurarse y es el segundo barco de la clase Quantum, el Antenna of the Seas. Te quedarás atónito con las novedades que se presentan en este barco, en donde la tecnología y la innovación se unen para ofrecerte experiencias únicas, como el simulador de paracaidismo, el North Star, una cápsula en forma de joya que ofrece vistas espectaculares del océano y de los puertos que visita, el Ziplex, el primer complejo deportivo bajo techo en el mar. Aquí, los huéspedes pueden disfrutar de carritos chocones, escuela de trapecio, patinaje sobre ruedas y mucho más. Y no puedo dejar de mencionar el salón 270. Este espacio es mucho más que un salón con espectáculos. La fusión de tecnología y entretenimiento no dejará de sorprenderte. Y continuando con qué hay de nuevo en Royal Caribbean International, el tercer barco de la clase Oasis ya tiene nombre y es Harmony of the Seas. Continuando con la filosofía de innovación e imaginación para ofrecer unas vacaciones llenas de aventura, el nuevo barco de Royal Caribbean, además de los 7 vecindarios que caracterizan a la clase Oasis, ofrecerá la más increíble colección de experiencias, servicios y actividades en el mar. Los huéspedes podrán poner a prueba su temple con 3 chorreras de varios pisos de alto, disfrutar de la tecnología más avanzada, la conexión más rápida de internet en alta mar, así como de camarotes virtuales. En cuanto a la gastronomía, el concepto de Dynamic Dining será parte de la experiencia culinaria, ofreciendo a los huéspedes mayor flexibilidad y opciones como nunca antes. Nuevos restaurantes de especialidad como Izume Hibashi and Sushi, con un menú de teppanyaki, sabor Modern Mexican, y el nuevo Wonderland, una aventura culinaria única para los sentidos que reta a la imaginación. Con 16 cubiertas, 5,479 huéspedes en ocupación doble y 227,000 toneladas, el Harmony of the Seas será el barco más grande del mundo cuando inaugure en abril del 2016. Próximamente se darán a conocer más detalles de este nuevo crucero, así que pendientes a esta sección. Hasta aquí el segmento de hoy y como siempre les recuerdo, seguirnos en las redes sociales para más información, ver videos y fotos. Hasta la próxima.